Teniendo en cuenta que al ejército colombiano se le procesa por un sinnúmero incalculable de falsos positivos, o sea, asesinatos a sangre fría en el gobierno de Uribe. ¿Qué propuesta haría usted en el Congreso para que se reforme la estructura del ejército y no se puedan volver a cometer este tipo de asesinatos? ¿Qué reformas propone usted para el ejército colombiano? Bueno, aquí antes que reforma es de actitud política, porque en ninguna ley o en la Constitución se legitiman a los falsos positivos, que es una vergüenza para el mundo entero. Los falsos positivos, antes que ser por una cuestión legal o constitucional, obedeció a una nefasta política de Estado, que es lo que se repudia hoy mundialmente. Entonces, Carlos, acá no hay que reformar nada, sino evitar que los que propiciaron el terror, la barbarie, el horror y la miseria no vuelvan jamás al poder en Colombia. Ahí está el control político. Orden en la sala, por favor. Concluya, doctor Daza. No más falsos positivos. Y eso se dará si no llegan de nuevo los que en 8 años ensangrentaron al campesino de Colombia.